Luego de un largo recorrido, llegamos al programa final de Carnaval de Primera en este año 2022 con las actuaciones de Murgas, Doña Florinda y La Sencillita, Roy. Buenas noches. Correctamente, buenas noches, Germán. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia de Canal 7. Sí, hacemos el cierre del carnaval hoy aquí, del concurso oficial de agrupaciones. Ya nos va a quedar después la noche de fallos, pero hoy hacemos el cierre de lo que es el certamen mismo, el concurso oficial, con dos murgas totalmente opuestas. Una, la decana del carnaval, y otra, la murga debutante en este concurso oficial de agrupaciones. La Sencillita y Doña Florinda, que va a ser el cierre de esta noche aquí en el concurso, en el parque, en el Teatro de Verano Odalisio Satachuela. En instantes, Carnaval de Primera. En este carnaval, logra la mejor sonrisa visitando Hipora Dental de la doctora Romina Pese en 25 de mayo 329, esquina Catalina. Los diagnósticos y el presupuesto es gratis. Se realizan extracciones dentales, eliminación de caries, prótesis y ortodoncia. Aprovecha la promoción de febrero por limpieza de sarro a 1.200 pesos. Por más información, llama al 092 218 290. Aprovecha la promoción de Cable 2000. Marzo gratis y 6 meses a mitad de precio. Hacete socio. Pedí promotora al 46 32 51 40 de Cable 2000. El de los canales uruguayos. La mejor ración de Tacuarembó la encontrás en El Racionero. Comidas para todas tus mascotas y con muy buenos precios. Encontranos en Avenida Oliver, a pasitos del centro de barrio número 5, frente seccional sexta. Amplio almacén con todos los productos y las bebidas bien frías. Cervezas más frías en Barobar Ancap. Barobar Ancap, 18 de julio y Catalogne. WhatsApp 092 647 182. Barobar Ancap. Los militantes nacionalistas de Tacuarembó, integrantes de Tacuarembó No Deroga, apoyamos los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se quieren derogar. Estamos convencidos de que es una ley muy positiva para el país, que principalmente genera derechos a los ciudadanos, y eso se ha demostrado en su más de año y medio de vigencia, porque entre otras cosas, prohíbe que las condenas por delitos graves sean reducidas. Garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga y de los no huelguistas de acceder a trabajar. Establece que no se eliminen los antecedentes a menores infractores con delitos graves. Declara ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios. Crea un nuevo régimen de alquiler sin garantía. Permite conservar su número telefónico. Por estas razones y muchas más, es que defendemos la LUC. Lo importante es que la gente esté informada antes de votar, sin mentiras y sin que hubieran ocurrido las catástrofes anunciadas por la oposición. Yo voto no, no al palo en la rueda. Departamental Nacionalista de Tacuarembó.
En Barrio Don Audemar, en la calle Leonel Viera, 476, se encuentra Carrito y Rotisería La Familia. Todos los días, al mediodía, un menú diferente. Y en la noche, comidas rápidas, napolitanas, hamburguesas, la más grande y rica milanesa al pan. Sándwiches, chivitos, olímpicos, pizza por metro. Haga su pedido a los celulares 099-077-322, 092-136-990, teléfono 4632-0169. Carrito y Rotisería La Familia. Imponente carnaval en Mónaco Athletic. Recibimos las últimas colecciones de Nike y Adidas. Calzado, indumentaria y accesorios con la última tecnología. Todos los medios de pago. Imponente Mónaco Athletic. Continuamos en Carnaval de Primera a través de Canal 7. La primera actuación, Doña Florinda. Correcto, Doña Florinda, una murga que, como lo decíamos en la previa, viene a hacer su segundo pasaje por el concurso oficial de agrupaciones, murga que tiene que ajustar desde lo coral, tal vez que fue una de las fallas que tuvo en la primera rueda y algún movimiento y puesta en escena. Después es la murga debutante, así que esperemos a ver qué va a hacer esta murga en su segunda pasada por el concurso oficial de agrupaciones. Con ustedes, la debutante. Llegó, es carnaval, esta función va a comenzar. Locura que te atrapa y no tiene.
público presente y quedar prendido en toda la gente. Llega el tema deseado por nosotros. Luego de esperar dos años, vos o no, estamos re contra felices del reencuentro. Nuestra fiesta carnaval y vino suelto. No se vaya a confundir, que no estamos solos acá por el vino y nada más. Opa, ¿qué pasó? ¿Cómo que no estamos por el vino acá? No, bueno, que no estamos por el vino. ¿Qué te invitó? ¡No estamos por el vino acá! No, no, si acá no. Si no estoy en la mura equivocada. ¿A sacar? Ah, está así. Ah, sí. Me voy a dar una vueltita con la Abdala allá. Y si no chocamos, vuelvo. Estamos porque el pueblo nos convoca y que se nos parta la boca cantando la retirada al final. Estamos porque fue larga la espera, la alegría verdadera, ropa todo el carnaval. Hay que gozar, que llegó la fiesta, no importa nada, porque la vida es esta. Deja los mambos en un cajón, con la Florinda segura la diversión. Florinda le pusieron la murga, déjate de joder. Hola, ¿cómo están todos? Yeah, yeah. Pero don, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Ya está en la data, digo. Me imagino que a esta altura, población de riesgo ya. Pero no te enojes, muchacho, vos te enojás por todo. Vení, vení, ya que estás acá, contame. Capaz vos sabés por qué le pusieron Doña Florinda a esta murga. Pero Emi, es por las flores que sumo al fondo, muchachos. Y esta vez me convidaron un fina, fina, fina. Fina. Hola, vos, hola, vos. ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Qué estás haciendo? Eso acá no se puede hacer, eso es para después. ¿Qué hace, mi jojo? ¿Y lo apago para después? Ah, no, sí. Dejamos un poco cuando vos quieras, pero el tema es este, mirá, pero vení. Decime una cosa. Me pones Doña Florinda la murga esta, Iña Chavo tenés. Es una toma de pelo esto. Pero pará un poquito, muchacho, mirá. Pero tenemos dos barrigas ahí. Pero che, siempre te las agarras conmigo, muchacho, vas con cacho. Pará, vení para acá, que es el hombre tsunami de corona. ¿De cerveza? De coronavirus. Agarrame porque la mato. Pará un poquito. Pero esperen un poquito, muchacho. Si parecen terrible grupo humano. Mario, no seas malo, Mario. ¿Qué podés saber vos de grupos humanos? A ver, ¿alguno que puede decir qué es un grupo? Chicos, para mí que son personas que comparten algo en común, como nosotros, acá en la murga. Los amigos son un grupo humano. La familia, Quique, la familia. Se entiende por grupo humano cualquier cantidad de personas que comparten alguna característica en común. Mantienen una interacción periódica y son conscientes de que están unidos por ciertos lazos sociales. Es decir, es un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas los hacen interdependientes en algún grado significativo. En el mundo hay muchos grupos sociales, grupos distintos, pero iguales, muy similares, ciertos aspectos, y cada uno tiene sus defectos. La familia se tiene el grupo humano, también la escuela, también el barrio. A medida que vamos creciendo, formamos grupos que vamos tejiendo. Hay grupos grandes, medianos y chicos, hay grupos pobres, hay grupos ricos, hay grupos que salvarán al mundo, hasta la sangre tiene sus grupos. Hay grupos de personas creyentes, hay otro grupo que te lava la mente. Hay grupos que se pelean constante, pero se arreglan al instante. Muchos grupos y cada grupo es un mundo sin igual. Acá en la murga hay de todos los palos, grupos humanos que cambian sin parar. Si vamos al fútbol hay de todos colores,
de cualquier cuadro nacional o Peñarol. Acá vendría la cuarteta para el Fede, pero todo humano el tipo se cambió. Grupos humanos, es muy diverso el grupo de la murga. Hay solteros y casados, hay también. Hay algunos que comen lo que sea, hay veganos y el otoño está después. Pero tenemos un motivo en común, en común. Poder dejar nuestro aporte cultural. Por eso es que formamos esta murga nueva. Eso es mentira, en otra no había lugar. Todos somos parceros. A veces sin pensarlo, todos somos parte de grupos humanos. Me colgué. ¿Qué pasó, Fabián? No, porque me estaba acordando, no, mientras que somos parte del grupo humano, decía, no. Ahora hay alguien que formó terrible el grupo humano también. El presidente. Qué bueno está el grupo de ministros, qué bueno está. El grupo de ministros, nuestro presidente se arma un cuadro como para salir campeones, con gente honesta de verdad, que estaba dispuesta a laburar hasta las nuevas elecciones, con mucha productividad, pero enseguida fue moviendo varias piezas del tablero, como jugando al ajedrez. Apenas empezó el gobierno y ya hizo más cambios que Tabárez. Se levantó, quedan tres. Qué bueno está el grupo de ministros. Qué bueno está el grupo de ministros. Ah, pero estos mozos andan siempre al galope. Bartolito era un ministro que vivía muy feliz. Cuando estaba en el Mides, el coquito le dijo así: ¡pa' afuera! ¡Chao, Bartolito! Don Uriarte era un ministro que vivía muy feliz. Hasta que un día por Twitter el coquito le dijo así: ¡pa' afuera, Uriartecito, a pelarse, mi amor! Carlosito era un ministro que vivía muy feliz. Después de algunas cagadas, el coquito le dijo así: ¡pa' afuera, Germancito querido, pa' afuera, pa' afuera! Ernestito era un tipo que quiso ser canciller. Y de un día para el otro no supimos más de él. ¿Se lo habrá llevado el Grey Mortimer, muchachos? ¡Qué bueno está el grupo de ministros! ¡Se nos rompió el grupo de ministros! ¡Qué bueno está el grupo de ministros! ¡Se nos rompió el grupo de ministros! En mi grupo de amigos hay para todos. Escribís el 6 de julio y responde el 3 de octubre. También hay en este grupo uno flor de galonero. Primero te pide un salto y al final el sueldo entero. Cuando te cansas, le decís ya basta. El tipo se enoja y te dice: así la mitad se gasta. Yo lo quiero igual como la celeste. Es amor y odio, pero algún día lo vamos aunque cueste. Amigos en la mala, amigos en la buena. Yo llevo a mis amigos en la sangre de la vena. Todos quieren un amigo que no lo ven hace años. Pero la amistad perdura y no sufre ningún daño. También tenemos amigos que en otros conjuntos salen. La competencia no importa, queremos que todos ganen. Que sea
sea muy sano. ¿Lo qué? Este carnaval, somos re amigos, seguro todo vamos a triunfar. No seas solete, solo decís eso, pa' que no haya nadie que gane y quede todo pare. Amigos en la mala, amigos en la buena, yo llevo a mis amigos en la sangre de la vena. Muchachos, ¿y quién no tiene en su grupo de amigos? Un tipo que más agrandado. Ah, pero no lo nombré. No lo nombré, ahí viene. ¿Y este quién es? Este. Sí, hay. Bueno, me imagino que consiguieron el circulado, ¿no? ¿Circulado querés? Muy agrandado, pero tu tamaño no lo dice mucho, ¿no? Ya que me mandó un peque de hace cuántos metros para llegar acá, y que, pero si me paro arriba de la billetera. ¡Deja, deja! Es este amigo un caso especial, en cada barra hay uno igual, que nunca falla. Uno que se agranda, que ya no cruza por ninguna puerta, él es brutal. Voy a comprarme un autito, me voy al cine este fin de, por fin me aumentaron el sueldo, ahora gano 30 palos. Sale en una murga, desde chiquito quería. Te compro un Samsung que la destroce. Anda, que te parió. ¡Rama, vende humo! ¡Tranquilo! ¡Vos, no, no vende humo! ¡Ponete pelo de una vez! Me calentaste todo carnaval en el año. ¿Sabés qué? Hoy no me va a calentar. Escuchame una cosa, César. El año que viene no te quiero ni ver en figura. ¡Te voy a decir algo! ¡Tenés repoder! ¡Agrandado! ¡Pagate algo, pueblo oficial! ¡Nos cagamos de hambre, pueblo oficial! ¡Nada para comer, amigo! ¡Dejate! Un segundo, un segundo. No, suena un sorete, pero tal, la idea es que suene... ¡Hola, Pitufo! ¿Qué Pitufo? ¿Pitufo? ¿De qué Pitufo me estás hablando, el Pitufo Suárez? ¿Te encargaste la comida que vas a comer hoy? A ver, tranquilo, muchachos, tranquilo. ¡Agradecido! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Ey, Tomás, arregló todo, Giles! ¡Ah, qué momento, la murga! Bueno, vamos a seguir, vamos a olvidar de este mal rato, ¿está? Vamos a seguir, porque también hay alguien que tiene muy buenos amigos. ¿Quién es? Ya vas a ver. No importa el lugar, son amigos de verdad, allá en el directorio del Partido Nacional. Moreira fue y volvió, volvió, se fue, volvió, volvió, se fue. Llamado de Moreira, baby. Ah, no. No lo incentiven. Gastón, Gastón. Gastón, por favor. Nene, venga para acá, saca de ahí. No, 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 más tarde en el retro, ahora no. Va a romper la tabla, gordo. Amigo tiene el gobierno en toda la coalición. Su amiga siempre lo salva, su amiga la corrupción. Amiga el arbe leche, impuesto sexonero a la empresa de Alfi que al final rechazó. No se terminó salvando de la interpelación. Allá por el extranjero el ministro Heber formó una hermosa amistad y todo se entregó cuando en otro ministerio el puerto le regaló. Son varias las intendencias acá que no, la acá de brutal. Acá no, tienes acá que ser muy amigo para poder ingresar. Si no tenés parentesco, hace fila y espera.
amigos, el presidente de comunismo oriental. Solo si viene de China, la izquierda no está tan mal, pero en Latinoamérica la zurda no es amistad. Amigos tiene el gobierno en toda la coalición, su amiga siempre lo salva, su amiga la corrupción. Amigos tiene el gobierno en toda la coalición, su amiga siempre lo salva, su amiga la corrupción. En Nostra Pizza contamos con la destacada pizza hecha en horno a leña. Y además, gran variedad en hamburguesas, fritas, italianos, sándwiches calientes, milanesas napolitanas, fainá y mucho más. Llegamos a vos a través del 091-899-084 o el 092-324-383. Nostra Pizza. Sabemos de esto. Viví el carnaval en Mónaco Calzados. Arrancó la liquidación de temporada. Comprando 1,000 pesos, te regalamos 500 en mercaderías. Todos los medios de pago. Imponente carnaval con Mónaco Calzados. Sabe mi gente. Este 27 de marzo, votá sí en defensa propia. Los 135 artículos a derogar representan un retroceso para nuestros derechos y libertades. Atacan una justicia equilibrada y contrarrestan todos los avances obtenidos por el pueblo uruguayo. Por trabajo, por vivienda, por educación, por libertad, por seguridad, votá sí. Si busca audio, iluminación e instrumentos musicales para uso doméstico, DJ o profesional, hay un solo lugar donde encontrarás todo al precio más bajo del país. Bafles potenciados y pasivos, procesadores, luces robóticas, cabezas móviles, tachos LED, microfonía, consolas y potencias de audio, instrumentos musicales y accesorios, computadoras e insumos, electrodomésticos, televisores, informática y todo lo que te puedas imaginar. Búscalos en todas nuestras redes sociales. Somos distribuidores oficiales de GCM Pro, Audix, Powerkin, Feber y muchas más marcas. Sistemaufo.com, 18 de julio, 308. Tacuarembó, teléfono 4632-8888. Mueblería El Cabeza, variedad en bicicletas en carbono, en todos los rodados, gran variedad en electrodomésticos en Yuta, Consul y LG, colchonería completa y a medidas, variedad en Somiers, 1, 2, plaza y media y 2 plazas y media, solicite su préstamo WELP, hasta 400,000 pesos solo con su cédula, para pagar hasta en 36 cuotas, gran variedad. Variedad en placares y juegos de living. Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. ¿Sabías que? La Dirección General de Desarrollo y Producción, ex Prodema, ofrece servicio de extracción de miel, locales de comercialización de artesanías, artesanatos, promoción de la huerta familiar, capacitaciones, asistencia técnica y financiera. Dirección General de Desarrollo y Producción, respaldamos
asistimos y financiamos la producción del departamento. Intendencia de Tacuarembó. Continuamos en Canal 7 a través de Carnaval de Primera. Pueden observar este programa a través de la red social Facebook o en el canal Eventos de Cable 2000. Sigue la sencillita. Correcto, la decana. 56 años de carnaval haciendo historia en el carnaval de Tacuarembó. Le toca el turno a la sencillita. Una murga que tuvo, igual que Doña Florinda, la posibilidad de ensayar una semana o de ajustar su participación en el concurso una semana, puesto que fueron las dos murgas que tuvieron ese tiempo. Las otras, lamentablemente, por suspensión, por mal tiempo, no tuvieron todo ese periodo para hacer y venir y llegar a esta segunda rueda de ajustes. Vamos con la decana. Sencillita y soñadora, una esquina de la palma y una garra volvedora, en una esquina de la palma y una garra volvedora, que sencillita no se calla, solta la voz. Encontrarse en el baile, brillo y sombras del mundo cambiante, tiene el ayer, algo perdí en mi canción, va a resurgir. Soy la voz del que se fue. Soy su luz. Gualberto Leite es el Petiso y Samuseco. El Mingo Venta con el gran burro Granada. Rubén Rodríguez, el artista, la de nieve, Javier y Julio, y el negro Chama. Vuelve Milica, cupeteando y Marco Prado, con su batuta entona verso de Juan Rosa. Y el Sancho está por clarinar su despedida, porque en la vida no hay solo cosa. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, por mi cuadro, mi murga y mi rancho, contagia todas las almas que se exponen a su color, viral que en risa estalla, leudando el porvenir. Volvió la murga, portadora de leyes nunca escritas, protocolo de amor y de combate. Pero tranquilo, público presente, para amargar esta fiesta no hay motivos, porque nosotros, murguistas y utileros, andamos todos, toditos positivos. A la murga la hisoparon, la mano venía dura, entre el que nos realizó
empezaron, produjo asombro y pavora. Se hallaron cosas tremendas, pero del virus buscado no había rastro ninguno, la cuarentena se apagó. COVID no encontraron, pero sin presencia de uno más letal, que arrasa la vida, y su nombre es como 22. Positivo, no dio positivo, este virus por la eco y mundial, es el Momo versión 22, al que todos llaman carnaval. Que sí. Yo prefiero que sí. Me invitó a votar, le dije que sí. Y lo demás te lo canto así. Me invitó a votar, le dije que sí. Y lo demás te lo canto así. Les juro que ando mareado y es de tanta información. Miro tele, escucho radio, ya estoy medio rabón. El informativo anuncia que la bonanza volvió. En casa pasó de largo, ni siquiera golpeó. Me invitó a votar, le dije que sí. Y lo demás te lo canto así. Me invitó a votar, le dije que sí. Y lo demás te lo canto así. Qué bien por los periodistas que honra su profesión, mostrando todas las caras y sin agrupación, porque hay otros que solitos, esos no tienen perdón, se ofrecen a dar manija por cuidar al patrón. Me invitó a votar, le dije que sí, y lo demás te lo canto así. Me invitó a votar, le dije que sí, y lo demás te lo canto así. En los medios hoy pululan defensores de la luz. Cuando se juntaban firmas no decían ni mu. A pulmón como la murga, contra viento y sin dudar, 800.000 dijeron, referendo no habrá. Se prende la luz de la información, se apaga la tele, se ve más clara la situación. Urgente la gente, ponete a escuchar, el canal del pueblo con sencillitas se encenderá. Caída de los salarios, van por debajo de la inflación. Aumentos de combustible que habían prometido que no. Los exportadores ganan, pero no gana el trabajador. Y si reclaman derechos, el terrorista sos vos. Se prenden las luces de la información, se apaga la tele, se ve más clara la situación. Urgente la gente, ponete a escuchar, el canal del pueblo con sencillitas encenderá. Escuché uno que decía que sencillita es un comité, le hacen mandados al frente, son comunistas. Fíjese usted, al Veleta le molesta que desde el año 66 nuestro horizonte es el mismo y no lo van a poder torcer. Se prenden las luces de la información, se apaga la tele, se ve más clara la situación. Urgente la gente, ponete a escuchar, el canal del pueblo con sencillitas se encenderá. El ministro de turismo, Germán Cardoso, es un gran señor, amigo de sus amigos y no le importa su ocupación. Arma empresa fantasma para cobrar por publicidad, vender carne clandestina. Eso es asunto de cada cual. La vecina, vecino, escuchen. Oiga, vecina, vecino, escuche, y cuando escuche no embuche, hay que avisar. Si los que informan se desinforman, esa no es forma de informar. Hay grandes medios
que son noticias, pues la noticia está rara. La única con problemas parece que es Wanda Nara. Sigo corriendo la changa, es una cosa que aterra. Mientras los medios se ocupan de la reina de Inglaterra. Oiga vecina, vecino escuche, y cuando escuche no embuche, hay que avisar. Si los que informan te desinforman, esa no es forma de informar. Hay grandes medios que están en las redes, en ese caldo de dardo la realidad se pone turbia. Vemos que crean y no terminan de marear. Dicen que damos manija porque nos da una cosita cuando salen los jerarcas a repartir las bolsitas. Si el Estado somos todos, cuando se ayuda a la gente, porque estoy viendo en la bolsa la lista de un intendente. Oiga vecina, vecino escuche, y cuando escuche no embuche, hay que avisar. Si los que informan te desinforman, esa no es forma de informar. Hay grandes medios que están las redes, en ese caldo le da toda la realidad. Se pone turbia, te moquetean y no terminan de marear. Plata para el instituto, tierra para los colonos, debería ser el rumbo, pero está tomando otro. Colonización sin plata, pero por suerte la tierra, termino siendo un colono sin querer el propio guerra. Ojo con la murga que está entreverada, oiga las noticias a ver si es cierto lo que le echaban. Con la sencillita suelo otra campana, es la voz del pueblo que se amplifica en su clarinada. La luz vino a regular el derecho a la vivienda, que dicen los del gobierno sin un cacho de vergüenza. Inquilinos en el horno con la luz, que paradoja, aunque sea buen pagador, echan si se les antoja. Ojo con la murga que está entreverada, oiga la primicia, saben si es cierto lo que le echaban. Con la sencillita suena otra campana, es la voz del pueblo que se amplifica en su clarinada. Te dicen que con la ley alquila sin garantía, no es ninguna novedad, hace años que existía. Lo que sí cambia y es nuevo, para el dueño esto es un mojo, aunque sea deudor del fijo, puede hacerte el desalojo. Con la mula está entreverada, oiga la primicia, sabe si es cierto lo que le echaban. Con la sencillita suena otra campana, es la voz del pueblo que se amplifica en su clarinada. Son finos para la lengua, pero de moverse nada. La murga para lucir debe sacudir las tabas con mucha gestualidad, picar como una pelota. Si el solita la colgó, mortal y vuelta campota. Venga más respeto y no me pavada. Si se pica bien, verá que la murga está embarazada. La murga se encuentra embarazada. Dejamos de carga y a mucha honra embarazada. Qué bueno, qué notición. No sé cómo se movía. Seguro que fue el doctor y es para bien de la cría. Se receta caminar si vienen las contracciones. Y si no vienen igual, no hay plata para camiones. Una sencillita resultó premiada. En poquito meses habrá alegría con la barriada. Pero no se apuren porque falta algo. ¿Dónde está el fachero que prometió que iba a hacerse cargo? Sí. Pará. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el fachero que prometió que iba a hacerse cargo de esto?
Lo vi a Camilo por ahí, pero pará, Carlos, nosotros no éramos tres, mijo. Pero y sí, éramos tres embarazados. Pero. Tranquilo, ¿qué? Tranquilo, ¿qué pasó? Tranquilo, Domingo. Tranquilo, por favor. Divino vidente. Embarazado y de a caballo, querido. Divino. ¿Sabes por qué le puso domingo? ¿Por qué le puso domingo? Porque si le pongo lunes, es un día muy bravo. Aparte el domingo, todos queremos que llegue para que empiece la Patria Gaucha, ¿no? Exactamente, y a eso venimos. Ya de paso vamos para la Patria Gaucha. A ver si conseguimos los responsables que se hagan cargo. ¡Ah! No conseguimos el carnaval, vamos a conseguir el otro lado. ¿Por qué están acá? Sí, pero también supe que viene uno de los mejores. ¿Ah, sí? De los que siempre tienen que hacer cargo. ¿El facherito? Sí, viene en helicóptero. Ah, tiene helicóptero para venir a la Patria Gaucha, pero no para salvarle la vida a una niña de 8 años. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Pero qué bueno. Bueno, voy a cantarle una a esta gente entonces. Cierto que la murga está embarazada, no hay problema, somos bien responsables. Ese asunto de procrear un hijo debe ser igual para padre y madre. Como pueden ver, nos tocó la suerte de cargar el regalo tan preciado. Igual esta idea no nos convence. Estamos quedando descaderados y chairados. No jugaron y ya quieren cambio, resoplando y suspirando. Esta parte se comparte también, hermano. Eran tres y nos faltaban uno. El parto va a ser un parto. Aguanten este febrero y después hablamos. El problema es que nos entró la duda. Mi mamá me dijo que es doloroso. Mira, Carlos, debe ser manija estas mujeres. Y la mía que te pone sensible. No jodas, ¿viste? Coco. No agregué más nada, me lloró un ojo. Pero lo peor, lo que más preocupa. Vamos a aprender que no es ningún dilate y traigan la pelota de pilates. Veo a los bebés que son unos amores, pero nunca llegan sin dolores. Vengan para acá a hacer una pavada y traigan la pelota bien inflada. Veo a los bebés que son unos amores, pero nunca llegan sin dolores. Venga para acá a hacer una pavada y pega la pelota bien inflada. Si están hablando de parto, hay una lista muy larga, pero entre los complicados la luz se lleva la gran cocarda. Parieron 500 y yo, fue una cesárea, de a 100 salían. Traído tan de los pelos que ni los padres los conocían. Un parto busca el laburo y el otro parto es tener. Si te achican los salarios ya no sabes cómo hacer. Dijeron que las tarifas no te las iban a aumentar. Y estaba la luz, el agua, la nafta, comida y gas. Ir alumbrando universo. Eso es parir, si preguntan. Así será. Por eso que algunos nombres no deberían de olvidarse nunca. Humilde gigante vino con su milonga de largo pelo, sembrando el
literatura, María Estela Olivera Prieto. Un parto busca el laburo y el otro parto es tener. Si te achican los salarios ya no sabes cómo hacer. Dijeron que las tarifas no te las iban a aumentar. Y allá va la luz, el agua, la nata, comida y gas. Hay obras que son un parto, pero al final se concretan. El hogar para estudiantes es un ejemplo que se celebra. Quienes lo hicieron posible, eso no siempre está en la palestra. Pero para cortar cintas siempre aparece una caripela. Entre los recién nacidos y me feliz elegir. Cruzando la cordillera me planto y digo morir. El chile que soñó ayer que en la calle volvió a cantar. Aquello de un pueblo unido. Resistiendo volverá. Bueno, todo muy lindo, pero igual aclaro que acá nos estamos olvidando de algo. Pero claro que se están olvidando de algo. ¿De se qué? Están olvidando de nosotros. Aquí, aquí. De nosotros se están olvidando. ¡Hola, Parque Rodríguez! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, acá estamos! ¡Hola! ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se lo llevaban? De arriba antes, ¿eh? Nada de arriba. Tienen bar, pero lo que van a tener más es Barney. Nada de arriba, esto no es fácil. ¿No es papa? No. ¿Papá? Mamá. Mamá, no es fácil. Esto yo no sé ni lo que digo ya, pero esto no es fácil. Esto del embarazo es más bravo que bañarse en un hotel, en un congreso de diles. ¡Bua! Te lo digo saber. Mirá, me pasó. Fui a veranear a Rocha. ¿Qué hago? ¿Y a sacar plata del cajero? ¿Qué me pasó? ¿Qué? Dejé la tarjeta en la mano. ¡Qué cagada al oro! Allá en Rocha todavía que re lejos. ¿Y ahora qué hacemos? No, pero ¿qué pasa? Siempre hay gente buena en todos lados. Ah. ¿Atrás mío quién estaba? ¿Quién? El director de tránsito de la Intendencia Municipal de Rocha. ¡Ajá! No, pero qué susto que pasé. Un amor el tipo. Esto del embarazo no es fácil, Lorito. No es fácil, te lo digo porque te lo digo. Bueno, pero no se preocupen. La murga los va a acompañar. Ah, bueno. No va a pasar nada. Esto de los partos que se complican no son la mayoría. Son casos aislados. ¿Casos aislados, dijiste? Sí, sí, casos por ejemplo. Aislados. Mira, te doy un ejemplo. Suponete que yo soy un intendente y no me gustan las murgas porque sé que me mando un par de cagaditas y que me van a caer en la yugular. Entonces digo, no hay tablado oficial. No sé, no va a haber tablados así en los barrios tampoco. Solo desfile. Solo desfile. ¿Cómo pasó el Cerro Largo? Y en Rocha, pero... ¿Y en Rocha? Escúcheme. Ah, no, en Cerro Largo no. Esto acá no pasa, ¿no? Sí, 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 pasa. Pero por suerte son casos aislados. ¿Serán casos aislados entonces, chicos? Sí, capaz que sí. Santorini Senado es un caso aislado. Aislado ya en Europa, juntando la grita. Te atendían en Facebook, caí en tu casa. Ahora no aparece ni en la figurita. Él dijo que no haría política. Sean tan buenos como dijo un comisario y me están procesando. Igual soy un caso aislado. Echaron a Tabares, quedamos afuera. Somos un caso aislado de gerenciamiento. De mundiales al hilo, jugados en alto. Faltando cuatro fechas, lo vaca no entiendo. Dijeron que en 10 días lo resolverían. Jugando al tarde sí, le llevo 24. Ninguna prevención, manoseo de nombres. Encima ya le arranque, cayó un comichado. Este es un mensaje de la Junta Departamental de Tacuarembó. La Junta apuesta a la vida, evitar aglomeraciones, usar tapabocas, apoyar el sistema de vacunación son herramientas necesarias para un nuevo amanecer. Salva tu vida y las de los demás. Colabora Junta Departamental de Tacuarembó. Cervezas más frías en Barobar Ancap. Barobar Ancap
18 de Julio y Catalogne. WhatsApp 092-647-182. Barobar ANCAP. Aprovecha la promoción de Cable 2000. Marzo gratis y 6 meses a mitad de precio. Hacete socio. Pedí promotora al 46-32-51-40. De Cable 2000. El de los canales uruguayos. En este carnaval, logra la mejor sonrisa visitando Hipora Dental de la doctora Romina Pese en 25 de mayo 329, esquina Catalina. Los diagnósticos y el presupuesto es gratis. Se realizan extracciones dentales, eliminación de caries, prótesis y ortodoncia. Aprovecha la promoción de febrero por limpieza de sarro a 1.200 pesos. Por más información, llama al 092-218-290. Imponente carnaval en Mónaco Athletic. Recibimos las últimas colecciones de Nike y Adidas. Calzado, indumentaria y accesorios con la última tecnología. Todos los medios de pago. Imponente Mónaco Athletic. En Barrio Don Audemar, en la calle Leonel Viera, 476, se encuentra Carrito y Rotisería La Familia. Todos los días, al mediodía, un menú diferente. Y en la noche, comidas rápidas, napolitanas, hamburguesas, la más grande y rica milanesa al pan. Sándwiches, chivitos, olímpicos, pizza por metro. Haga su pedido a los celulares 099-077-322, 092-136-990, teléfono 4632-0169. Carrito y Rotisería La Familia. La mejor ración de Tacuarembó la encontrás en El Racionero. Comidas para todas tus mascotas y con muy buenos precios. Encontranos en Avenida Oliver, a pasitos del centro de barrio número 5, frente seccional sexta. Amplio almacén con todos los productos y las bebidas bien frías. Los militantes nacionalistas de Tacuarembó, integrantes de Tacuarembó No Deroga, apoyamos los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se quieren derogar. Estamos convencidos de que es una ley muy positiva para el país, que principalmente genera derechos a los ciudadanos, y eso se ha demostrado en su más de año y medio de vigencia, porque entre otras cosas, prohíbe que las condenas por delitos graves sean reducidas. Agiliza y facilita el mecanismo de adopción. Los trabajadores pueden cobrar en efectivo. Permite conservar su número telefónico. Por estas razones y muchas más, es que defendemos la LUC. Lo importante es que la gente esté informada antes de votar, sin mentiras y sin que hubieran ocurrido las catástrofes anunciadas por la oposición. Yo voto no. No al palo en la rueda. Departamental Nacionalista de Tacuarembó. Minutos finales de Carnaval de Primera a través de Canal 7. Roy, ¿cuáles son los principales conceptos de las actuaciones de Doña Florinda y La Sencillita? Bueno, en primer lugar tuvimos a Doña Florinda, que se viene a presentar en su segundo pasaje. Creemos que fue una propuesta diferente en este Carnaval. Doña Florinda le trajo nuevos aires al Carnaval de Tacuarembó, pero creemos que en esta segunda rueda no estuvo del todo afina en la parte cantada de la murga. No llegó a estar afinada en todo su repertorio, como que fluctúa en alguna de las tonalidades. Después tiene un cuplé muy ágil, muy lindo, y una muy linda retirada esta murga que viene a ser el debut en Carnaval. Después, a segunda hora, murga La Sencillita, la decana, 56 años de Carnaval aquí en la ciudad de Tacuarembó. Una muy linda presentación que ya desde el vamos se nota el cambio en la murga, porque viene y se planta en la línea de micrófonos. Una murga que canta muy fuerte, para mí es la murga parada encima del escenario. Después baja un poco, o en lugares bastante en su medio, en la parte del cuplé, cuando la murga hace la murga
murga embarazada y empieza a subir de a poco en diferentes entradas y cuadros que tiene la murga, llegando a una canción final muy bien cantada por parte de Tato Agosta, de Natalie Rosas y del Chula Rosas, y después, para mí, la mejor retirada del carnaval, bien cantada con la murga desde que arranca, desde su principio, desde que se abre el canto de la retirada, con un excelente vestuario, creo que de los Patos Cabrero 2018, para mí también el mejor vestuario de carnaval lo tiene esta murga, y una bajada para mí de excelencia. Así que Murga La Sencillita, como murga grande que es, va a estar peleando. Para mí ya entre tres queda esta disputa del primer premio de la categoría. El agradecimiento a la dirección de Canal 7 y de Radio Zorrilla, a las firmas comerciales que respaldaron a este equipo de Carnaval de Primera y a los compañeros. A Roy especialmente, a Fernando Ruiz, a Marcelo Muñoz, a Pablo Canavarro, a Cristian Moreira, a Fernando Trinidad, que también nos dio una mano importante desde la parte técnica. A todos ellos muchas gracias, y muchas gracias a ustedes quienes nos acompañaron en este Carnaval de Primera. Gracias, Roy. Muy bien, muchas gracias. Saludar a todo el equipo, como tú decís, y a toda la gente que nos apoyó, principalmente a las firmas comerciales que hicieron posible que estuviésemos emitiendo estos programas especiales de carnaval. Y bueno, será hasta cuando se dispongan, y no se olviden que febrero siempre será más lindo si en las esquinas de cada barrio hay un coro de murga entonando una canción. Y felicitar a las sociedades de negros y lugolos, a las murgas y a la comisión organizadora del carnaval. ¡Salud! ¡Fiesta de Momo! Pago en línea de tributos departamentales con débito bancario. La Intendencia de Tacuarembó ha incorporado este nuevo servicio con el objetivo de otorgarle más facilidades al contribuyente, para que, desde donde se encuentre, utilizando las herramientas digitales, pueda ser efectivo el pago de contribución inmobiliaria urbana, rural, semovientes, convenios, comercio y necrópolis, ingresando a www.tacuarembó.gov.uy. Cumplir en fecha es la mejor forma de construir más para todos. Intendencia de Tacuarembó. Que te sirva de inspiración. Kiosco Cabezas, un formato para estar mucho más cerquita tuyo. Pasá por nuestro nuevo local de 18 de julio 397 bis y disfrutá de toda la línea de Cabezas Bier y de la comida casera deliciosa de Zapere calentita, pronta para disfrutarla en nuestro local. Si no podés pasar, pedilo al 092-989-700, que te lo llevamos a la puerta de tu casa. Cabezas Bier, la cerveza nacida en Tacuarembó. ¿Qué guardás en el corazón? Viví el carnaval en Mónaco Calzados. Arrancó la liquidación de temporada. Comprando 1.000 pesos, te regalamos 500 en mercaderías. Todos los medios de pago. Imponente carnaval con Mónaco Calzados. Mueblería El Cabeza, variedad en bicicletas en carbono, en todos los rodados. Gran variedad en electrodomésticos en Yuta, Consul y LG. Colchonería completa y a medidas. Variedad en Somiers, 1, 2, plaza y media y 2 plazas y media. Solicite su préstamo Welp, hasta 400 mil pesos solo con su cédula. Para pagar hasta en 36 cuotas. Gran variedad en placares y juegos de living. Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. En Nuestra Pizza contamos con la destacada pizza hecha en horno a leña. Y además, gran variedad en hamburguesas, fritas, italianos, sándwiches calientes, milanesas napolitanas, faena y mucho más. Llegamos a vos a través del 091-899-084 o el 092-324-383. Nuestra Pizza. Sabemos de esto. Que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente. Este 27 de marzo, votá sí en defensa propia. Los 135 artículos a derogar representan un retroceso para nuestros derechos y libertades.
atacan una justicia equilibrada y contrarrestan todos los avances obtenidos por el pueblo uruguayo. Por trabajo, por vivienda, por educación, por libertad, por seguridad, votá sí. Si busca audio, iluminación e instrumentos musicales para uso doméstico, DJ o profesional, hay un solo lugar donde encontrarás todo al precio más bajo del país. Bafles potenciados y pasivos, procesadores, luces robóticas, cabezas móviles, tachos LED, microfonía, consolas y potencias de audio, instrumentos musicales y accesorios, computadoras e insumos, electrodomésticos, televisores, informática y todo lo que te puedas imaginar. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Somos distribuidores oficiales de GCM Pro, Audix, Powerfin, Feber y muchas más marcas. Sistemaufo.com, 18 de julio, 308. Tacuarembó, teléfono 4632-8888.